1997, el año en que yo nací. ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? El perfil de las cúpulas no había sido ocultado por los rascacielos y aún parecía cercano el espíritu de la colonia. Ciudad tranquila apenas se conmovió con la llegada del nuevo invento que con su magia podía transportar al espectador a lugares tan remotos como Mérida en Yucatán o al Paseo de los Cocos en Veracruz sin moverse de su asiento. Ciudad sin problemas, en donde la gente se divertía asistiendo a la inauguración de monumentos públicos, admirando a Guerrita, el famoso torero, festejando al cómico de moda o bailando en las tertulias familiares. Al principiar el siglo, vivíamos cerca del Zócalo donde se concentraba el tránsito de la ciudad con los primeros trenes eléctricos, los de mulitas y las calandrias, que por 50 centavos la hora servían a un público que no tenía prisa y podía distraerse un día entero para ir hasta la Villa de Guadalupe y ascender al Cerrito después de visitar la Basílica. Mi padre, que era un buen ciudadano, en 1902 se inscribió en la segunda reserva instituida para la defensa de México por el general Bernardo Reyes, entonces secretario de Guerra y Marina, que había disciplinado admirablemente al ejército. Como pudo verse en la Jura de la Bandera, poco antes de nuestra salida rumbo a Mazatlán, donde llegamos en pleno carnaval. Desde los balcones podía presenciarse el desfile de carros alegóricos, la multitud entusiasmada y el paso de los soldados de la guarnición. Luego, en la plaza, conocí a mi tío Luis, que pasó con un disfraz de gendarme y una bandera en la mano recordando el año 1902. Al regreso, mi madre insistió en que fuéramos a su tierra a visitar a mis abuelos. Y unas veces en tren, y otras utilizando medios más primitivos, llegamos por fin a Zapotlán, en donde permanecimos hasta las tradicionales fiestas del Señor San José. La placita del pueblo, usualmente tranquila, un día apareció convertida en hormiguero humano. Era un 23 de octubre. Por las calles desfilaban los carros que los indígenas llevaban en andas. Ángeles maravillosos flotando entre nubes, alegorías sacadas de la Biblia. Fiestas llenas de color y de ingenua emoción, cuya monótona música aún escucho en mi recuerdo y que ya nunca pude volver a ver como tantas otras de mi infancia, como la de los gigantes y cabezudos en el Tívoli del Eliseo, a donde fui por última vez el día de la Covadonga en 1904, año en que el señor general Porfirio Díaz tomó posesión por penúltima vez como presidente, acontecimiento que se celebró con un desfile de carros tirados por bueyes. Mi padre, por razón de sus relaciones, a menudo acompañaba al general Díaz a inauguraciones como la de la presa del río Conchos en Chihuahua, de cuya obra se mostró satisfecho.
En enero de 1907 fuimos a Salina Cruz, donde el general Díaz inauguró el ferrocarril de Tehuantepec, sellando los carros que debían transportar las primeras mercancías del Pacífico al Atlántico. Ejército sin el apoyo del pueblo es como un cuerpo sin alma, opinó mi tío Luis mientras contemplábamos el desfile de 1908 con motivo de las fiestas patrias. Mi padre le contestó: el deber del ejército es la defensa de los poderes constituidos. Y mientras veíamos pasar la escuela de aspirantes, el colegio militar y la artillería, me di cuenta de la honda diferencia de criterio político y social que entre ellos existía. Con mi tío fui a las fiestas populares de Santa Anita y en lo más alegre de un zapateado que bailaban en una canoa, hubo un inesperado naufragio. Otra vez presenciamos las primeras experiencias de la aviación en México. Brani había traído de Europa un avión y en los campos de Balbuena voló apenas por encima de nuestras cabezas, dejándonos asombrados. Un día mi padre se disgustó porque asistí con mi tío a la manifestación en honor del general Reyes, que acababa de llegar a México y cuya popularidad parecía una amenaza. El tío Luis era reyista y fue deportado a Quintana Roo. En una carta mi madre describía su salida de Veracruz, su soledad y nostalgia, su viaje por el río, la selva, el silencio. Solo pensamos en la libertad, escribía, después de la fatiga que nos deja el trabajo en la explotación del chicle. ¿Cómo pensé en el tío Luis cuando al acompañar a mi padre a Pachuca coincidimos con una recepción a Francisco I. Madero que iniciaba su propaganda para presidente de la República? Los antirreeleccionistas se agrupaban en torno a Madero, vitoreándolo con entusiasmo. Los clubes políticos aumentaban y la propaganda crecía. En Puebla habían mítines frecuentes y en México hasta las señoritas seguían al candidato de la oposición. A fines de 1909, alcanzamos en Chihuahua al general Díaz, que iba a encontrarse con el presidente Taft en la frontera de los Estados Unidos. Después de una visita que hizo don Porfirio al vecino país, Taft pasó al lado mexicano y tuvo lugar la histórica entrevista. En el mes de julio de 1910, fueron las elecciones para presidente de la República. Madero había sido aprehendido el mes anterior. La policía hizo presión sobre los votantes. Los cómputos oficiales dieron el triunfo al general Díaz.
Pero toda agitación política se aplazó porque se acercaban las fiestas del centenario de la iniciación de la independencia, a las cuales fueron invitados todos los países amigos, y hubo tan brillantes embajadores especiales como el marqués de Polavieja, que llegó a bordo del vapor Alfonso XIII trayendo la representación de España y que gozó de gran popularidad. Su hermosa hija, María de los Ángeles, tuvo que permanecer en la plataforma del tren recibiendo el aplauso de los veracruzanos. México presentó sus credenciales al mismo tiempo que otros embajadores. Muchos de ellos, personas de gran cultura, se impresionaron grandemente con la visita que hicieron a Teotihuacán durante el Congreso de Americanistas el día 10 de septiembre. El ministro de Instrucción, Justo Sierra, después de visitar el museo, dio una brillante explicación acerca de la historia antigua de México. El general Díaz gustaba de exaltar las figuras ilustres, y con esa idea se proyectaron monumentos de los que fueron las primeras piedras, como el de Isabel la Católica en Chapultepec, que nunca llegó a construirse. El de Washington en la Plaza Dinamarca, donde habló el embajador Wilson, y el del sabio Pasteur en el jardincito frente a la Estación Colonia. Todas las clases sociales participaron en alguna forma en las fiestas del centenario. Los niños en la jura de la bandera el día 6. Empleados en la procesión cívica el día 14. Los estudiantes en la inauguración de la universidad, a la que concurrió el presidente, y en el homenaje a Josefa Ortiz de Domínguez por las alumnas de la Escuela Corregidora en la Plaza de Santo Domingo. Los militares en el gran desfile del día 16, en que los marinos extranjeros fueron la nota significativa. Argentinos, brasileños, alemanes, franceses pasaron bajo los balcones de Palacio como un homenaje a México. De los científicos parecía seguro de sí mismo al descender por la majestuosa escalinata del Palacio Legislativo en construcción, sin adivinar que la estructura de aquella cúpula sería aprovechada después para el monumento a la Revolución. También paseó su aristocracia por los corredores del manicomio de la Castañeda en la inauguración de este edificio. Thank you.
posición japonesa hizo alarde de elegancia y de lujo. Fue un día inolvidable para las mujeres, como mi madre, que gustaba de los vestidos suntuosos y de aquellos enormes sombreros con plumas. Un desfile histórico, el día 15, nos mostró las principales épocas de la vida de México. Aztecas, tlaxcaltecas. El emperador Moctezuma representaban la época prehispánica. Hernán Cortés desfilaba después, era la conquista. Luego los encomenderos nos recordaban la colonia. Y por fin don Agustín de Iturbide, seguido del ejército trigarante, nos llevaba hasta la independencia. Dos días después, presenciamos una de las ceremonias más solemnes que hubo en las fiestas del centenario. La entrega que hizo España del uniforme de Morelos y las banderas con que los insurgentes habían peleado contra los españoles. El pendón con la Virgen de Guadalupe que llevaba Hidalgo a lanzar el grito de independencia. Sobre la cureña de un cañón fueron colocados el uniforme y la bandera, y una comitiva de generales encabezados por el marqués de Polavieja y el subsecretario de Relaciones, don Federico Gamboa, los escoltó hasta el Palacio Nacional, donde fueron entregados. También se honró al movimiento de reforma inaugurando el hemiciclo a Benito Juárez. Tras una arenga lírica del poeta Luis G. Urbina, el presidente descubrió la placa e hizo la declaratoria. La columna de la independencia fue inaugurada el día 16. Una caravana de carruajes que conducía a los embajadores y a los invitados pasó por las calles de la ciudad hasta el Paseo de la Reforma. El presidente, seguido de sus ministros y diplomáticos, subió la escalinata. En un grupo escultórico estaba representado Hidalgo. El iniciador de la independencia había sido particularmente recordado el día 2, trayéndose desde Cuitzeo de Abasolo la pila en que fue bautizado para depositarla en el Museo Nacional. La tarde del día 15, la gente desde temprano trataba de obtener los mejores lugares para oír el grito en la Plaza de la Constitución, y en la oscuridad de la noche, la iluminación del palacio y de la catedral me hicieron recordar una película que hacía poco había visto filmar en el pueblecito de Dolores Hidalgo, en que tras de tocar la histórica campana, Hidalgo enarbolaba el pendón de la Virgen de Guadalupe y seguido de los primeros insurgentes salía del pueblecito para extender la rebelión de independencia por todo el país en 1810.
Apenas terminadas las fiestas del centenario, México se inquietaba nuevamente. Y el 18 de noviembre, una balacera frente a la casa de Aquiles Serdán en Puebla adelantaba en 2 días la fecha fijada por Madero en el plan de San Luis para que estallara la revolución. Aquiles Serdán fue muerto y sus pequeños hijos no sospechaban la corriente de sangre que con la de su padre inundaría el país. Volvieron a ondear las banderas incitando al pueblo a la rebelión. Las calles de los pueblos se estremecieron bajo las pisadas de los caballos. Villa se levantó en Santa Isabel. Orozco en el norte del país. Zapata se apoderó del sur. Mientras el general Díaz en México tomaba de nuevo posesión como presidente de la República en el Palacio de Minería, pero esta vez ya no era aclamado a su paso por las calles, y su entrada a Minería, silenciosa y solemne, parecía arrastrar un siniestro presagio que no disipó su vuelta al palacio ante la indiferencia popular. Era entonces la preocupación general. Había escapado de San Luis a los Estados Unidos, regresando a México unos meses después y uniéndose en las orillas del río Bravo con los revolucionarios encabezados por Orozco. En el campamento fue declarado presidente provisional y una choza humilde fue convertida en Palacio Nacional. Allí pasaba revista a sus soldados. Planeaba con los principales jefes, Roque González Garza, Pascual Orozco y otros, el ataque a Ciudad Juárez. Y trataba la reorganización del país con los gobernadores revolucionarios. Al fin llegó el ataque a Ciudad Juárez y los impactos de las balas mostraron la dureza del combate. La ciudad cayó en poder de los rebeldes. Madero visitó a los heridos y luego en el monumento a Morelos, al celebrar la victoria, exhortó a quienes lo escuchaban a secundar su actitud contra el gobierno. Poco después, Eduardo Hey se unía al grupo maderista. Ciudad Juárez veía el ir y venir de revolucionarios mientras Madero y el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, al salir del edificio de la aduana, discutían diversos problemas. Las banderas rebeldes seguían flotando por todas partes. Mi padre no podía ocultar su disgusto por la caída de Ciudad Juárez, más todavía porque a pesar de firmarse los tratados de paz con los rebeldes, en México continuaban las manifestaciones hostiles al presidente Díaz y porque entre los oradores populares que incitaban al pueblo, encontró una vez al tío Luis, que había escapado de Quintana Roo
y persistía en sus ideas contra la dictadura. Las manifestaciones eran disueltas, pero el 24 de mayo de 1911 hubo un motín frente a Palacio de tal magnitud que el general Díaz comprendió que era inútil ya la resistencia y renunció a la presidencia de la República. En las afueras de la Cámara, la gente expresaba su regocijo por la caída de la dictadura. Porfirio Díaz se despidió ese mismo día de México, saliendo rumbo a Veracruz. Allí mi padre, que decidió expatriarse, me encomendó al cuidado de tío Luis con estas palabras: quizá no regrese a mi país nunca. Quiero que mi hijo sea un buen mexicano. Y en el Ipiranga se embarcó con el general Díaz rumbo a Europa, llevándose a mi madre. Entre aquella multitud, algunos lloraban al despedir al presidente. Yo lloraba también, presintiendo que mis padres y toda una época de la vida de México se iban para siempre. El ingeniero Alfredo Robles Domínguez, delegado de Madero, fue la única autoridad en México durante las 20 horas siguientes a la salida de Porfirio Díaz. Después tomó posesión como presidente don Francisco León de la Barra, cumpliendo otra de las cláusulas de los tratados de Ciudad Juárez. Días después acompañé al tío Luis a recibir a Madero, que en el puente internacional era esperado por don Venustiano Carranza, y entre las aclamaciones del pueblo llegamos al tren especial que lo conduciría a México. Fue un viaje triunfal, inolvidable. Desde la frontera hasta la capital, en todas las estaciones se le vitoreaba y aplaudía. En San Pedro de las Colonias, en Gómez Palacio, en Durango. Torreón. ¡Viva Madero! ¡Viva Madero! ¡Viva Madero! Saltillo. Allende. Zacatecas. Lagos. León. Silao. Irapuato. ¡Viva Madero! ¡Viva! Salamanca. Tula.
La llegada del tren a México era esperada con ansia por la multitud. Era el 7 de junio de 1911. La estación Colonia estaba pletórica. Parecía que toda la ciudad se hubiera vaciado a las calles. En Plateros, en 5 de Mayo, en la Avenida Juárez, en las azoteas de las casas, en el Caballito no cabía un alfiler. Muchos otros jinetes, además de Carlos IV, querían ver pasar a Madero. Su coche iba cerca de un carro alegórico en que un soldado federal estrechaba la mano de un revolucionario, simbolizando la nueva paz. Una alfombra humana se tendía frente al Salón Rojo. Frente a la Casa de Madero, en la Colonia Juárez, la multitud ovacionó al héroe del pueblo, que poco tiempo después, comisionado por el presidente León de la Barra, fue a convencer a Zapata que debía pacificarse en el sur. Madero había comenzado ya su gira de propaganda como candidato a la presidencia de la República cuando marchamos con él a la ciudad de Puebla, donde fue recibido con júbilo y hubo varias fiestas en su honor. En la República se hizo patente su popularidad y al llegar a México, acompañado del candidato a la vicepresidencia, licenciado José María Pino Suárez, se sabía que ya triunfaría en las elecciones. Así que cuando éstas se realizaron, a nadie extrañó su resultado. El presidente de la Barra también acudió a cumplir su deber de ciudadano. Todo el pueblo votó por Madero. Y un bando, declarándolo presidente de la República, fue fijado en diversos sitios. Frente a la Casa de Madero, felicitamos a los candidatos triunfantes. El 6 de noviembre de 1911 fue la protesta. Escoltados por la Guardia Presidencial, Madero y Pino Suárez se dirigieron a la Cámara en medio de la alegría popular. ¡Viva Madero! Pero la paz duraría muy poco
a los pocos días de haber tomado posesión. El 25 de noviembre, Emiliano Zapata firmó el Plan de Ayala, lanzado por la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos contra el gobierno de Madero. Meses después, el 3 de marzo de 1912, Pascual Orozco se levantó en Chihuahua, después de una junta habida en el Teatro de los Héroes, también contra el gobierno de Madero. Don Abraham González, gobernador de Chihuahua, se opuso a la rebelión. En cambio, Marcelo Caraveo se unió a Pascual Orozco. Ciudad Juárez cayó en poder de las tropas de Orozco y este, seguido de sus partidarios, se encaminó hacia el sur, apoderándose de los trenes que había en Ciudad Juárez, utilizándolos además como campamento rebelde. En los carros se embarcaban los caballos que necesitaban aquellos jinetes en su marcha contra el gobierno. Pascual Orozco con los suyos presenciaba el embarque. Los colorados se preparaban a conquistar las plazas más importantes del sur, mientras los federales se dirigían hacia el norte bajo el mando de Victoriano Huerta, nombrado jefe de las fuerzas que deberían combatir a Orozco. Y entre los voluntarios inscritos para defender al gobierno de Madero íbamos mi tío Luis y yo, aunque a mí por mis 15 años aún no me permitían tomar parte en las acciones militares. Desembarcamos cerca de Bachimba para iniciar el combate contra Orozco. Los puentes que los rebeldes habían volado tenían que ser reconstruidos. Huerta presenció la marcha de las tropas que atravesaron el río de San Pedro. Poco después, los campamentos se tendían en las llanuras del norte y el general Victoriano Huerta, tras de inspeccionar los campamentos, tomó un descanso discutiendo cómo habría de iniciarse la lucha. Al día siguiente, el general Rubio Navarrete estudiaba las posiciones que debía tomar el ejército. La artillería apuntando hacia el campo enemigo se preparaba al combate. A lo largo de la vía se tendieron muchos soldados y se inició la célebre batalla de Bachimba, en que las fuerzas de Orozco fueron derrotadas por los federales. Cuatro meses después del levantamiento, cayó Ciudad Juárez.
algunos oficiales festejaron con el tío Luis el triunfo, brindando por el éxito del gobierno de Madero, mientras el general Huerta se dirigía a rendir parte sobre el resultado de la batalla. En la capital, la vida continuaba normalmente. Las fiestas nacionales como la del 5 de mayo, en que Madero depositó una corona en la tumba de Zaragoza. Y las de septiembre, en que las calles de la ciudad fueron adornadas con arcos triunfales, hacían olvidar de momento a la gente que la agitación revolucionaria continuaba en el país. Las tropas que desfilaron frente a Palacio ese 16 de septiembre de 1912 serían movilizadas ante esta noticia. Tomó Veracruz el general Félix Díaz. Se le unieron el 19 y el 21 batallón. El ministro de Guerra ha dado órdenes para que salgan las tropas a batirlo. Al mando del general Joaquín Beltrán, partieron las tropas rumbo a Veracruz y desembarcaron en Tejería. El coronel Limón, después de conferenciar con Félix Díaz, avisó que este no aceptaba la paz. Un telegrafista transmitió al periódico maderista La Nueva Era, donde trabajábamos entonces el tío Luis y yo, esta noticia y la de que los federales y sus soldaderas se encaminaban siguiendo a pie la vía del ferrocarril mexicano rumbo a Veracruz. En los médanos en donde iba a iniciarse la lucha. Después de un corto combate, Veracruz cayó en poder de los federales el 23 de octubre y enviados por La Nueva Era, fuimos a Veracruz y llegamos al Palacio Municipal. Paseamos por el muelle, mirando a lo lejos al Morelos, buque insignia de la Armada Nacional, que había permanecido fiel al gobierno y donde se presentó el general Beltrán para felicitar a los marinos, siendo presentado por el comodoro Azueta a los comandantes de la flotilla mexicana. Saludamos al general Valdés en el sitio en que había sido aprendido Félix. En la calle vimos al general Hernández, que había sido prisionero del coronel rebelde, y después saludamos al general Telles mientras se ponía en libertad a varios civiles que había apresado Félix Díaz. Entretanto, el 21 batallón era conducido a la prisión y Díaz era juzgado por un consejo de guerra que lo condenó a muerte. La gente se agolpaba para verlo salir rumbo a San Juan de Ulúa, de donde Madero ordenó lo sacaran para ser trasladado a la penitenciaría en México. Pero estaba escrito que Madero no tendría descanso. ¿Cómo iba a pensar en aquella ceremonia frente al monumento a Morelos, en la ciudadela
que poco después, desde ese mismo sitio, nuevamente se atacaría a su gobierno. El 9 de febrero de 1913, la ciudad dormía cuando los aspirantes de la escuela de Tlalpan se apoderaron de las torres de Catedral y las fuerzas de Tacubaya, capitaneadas por el general Mondragón, iniciaron el movimiento contra Madero. Otras fuerzas rebeldes incendiaron la prisión militar de Santiago para libertar al general Bernardo Reyes, que estaba allí acusado de sedicioso, y Félix Díaz fue liberado también de la penitenciaría. Al frente de sus partidarios se dirigieron ambos al Palacio Nacional y fueron derrotados, muriendo allí el general Reyes y retirándose los rebeldes a la ciudadela. Mientras los alumnos del colegio militar salían a la defensa del gobierno. Había comenzado la decena trágica. Al día siguiente, al dirigirnos al periódico La Nueva Era, vimos por todas las calles de la ciudad soldados y cañones, preparativos de lucha. El general Victoriano Huerta fue nombrado comandante militar de la plaza. Las fuerzas rurales maderistas se dirigían a sus puestos de combate, pero a su vez los felicistas se preparaban y el general Felipe Ángeles, que al mando de cuatro columnas había llegado de Cuernavaca entrando por diferentes puntos de la ciudad, fue el primero en romper el fuego que pronto se generalizó por todas partes. Las calles estaban desiertas. Apenas se deslizaba uno que otro curioso. Los comercios permanecían cerrados. La incertidumbre, el terror, se escondían detrás de los balcones de las casas. El Zócalo parecía un gran cementerio. A la villa, la gente huía queriendo escapar de la ciudad. Huerta personalmente vigilaba las maniobras y los oficiales estudiaban y señalaban los puntos más vulnerables del enemigo. Un cañonazo hizo volar la torrecilla del edificio que hoy ocupa la sexta delegación de policía, ocupado por felicistas. El estruendo de los cañones se escuchaba por todas partes. Thank you.
El embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, visitaba a menudo a Victoriano Huerta. La bandera americana era respetada por los contendientes y Victoriano Huerta, el hombre en quien Madero había hecho descansar la confianza del gobierno, a las 3 de la tarde del día 18 de febrero hizo causa común con los rebeldes arrastrando al ejército. Inmediatamente se esparcieron por la ciudad las órdenes de cesar el fuego y los cañones enmudecieron. Félix Díaz salió triunfante de la ciudadela. Los rurales descansaban después de la batalla. La cárcel de Belén mostraba un tremendo boquete por donde los presos habían escapado. Las improvisadas trincheras quedaban abandonadas y los combatientes se alejaban de sus puestos. Frente a una iglesia, humeaban restos de fogatas donde se habían quemado cadáveres, porque montones de cadáveres era el saldo sangriento de aquellos días de lucha. El 19 de febrero, cuando nos dirigíamos a nuestro trabajo, grandes llamaradas nos sorprendieron a lo lejos. La nueva era fue incendiada por los felicistas, convirtiéndose en un hacinamiento de ruinas. Y ruinas había por toda la ciudad. Casas cañoneadas, postes caídos, edificios totalmente destruidos. La torrecita del Campo Florido, la sexta delegación, el consulado del Japón, la Asociación Cristiana de Jóvenes. El reloj de Bucareli, la casa de la calle de Berlín, desde donde habíamos visto hablar a Madero a su llegada a México. De las azoteas de la ciudadela, solo quedaban montones de piedras, y en la plaza, frente al edificio, la gente contemplaba el sitio donde Gustavo Madero había caído acribillado a balazos. La gente se preguntaba qué suerte correrían los mandatarios de México. Aureliano Blanquet se había apoderado del Palacio Nacional, haciendo presos a Madero y a Pino Suárez. Los patios de Palacio presentaban el aspecto de un cuartel. Soldados y soldaderas paseaban bajo las arcadas. Y afuera, una fila de cañones apuntaba al pueblo. En la Cámara de Diputados se aceptaron las renuncias de Madero y Pino Suárez y fue nombrado presidente interino el ministro de Relaciones, Pedro Lascurain, quien duró 45 minutos en el poder y renunció dejando en el Ministerio de Gobernación a Victoriano Huerta con objeto de que éste fuera declarado presidente. Huerta llegó a Palacio a comenzar a despachar. Y a la mañana siguiente, mientras salían los ministros del nuevo gabinete, después de haber presentado su protesta en elegantes carretelas o en automóviles, penetraban los diplomáticos que iban a presentar sus credenciales al nuevo presidente. Un grupo de periodistas independientes fue a entrevistar a Félix Díaz al Ministerio de Gobernación. Félix Díaz salió de ahí rodeado de sus partidarios y en son de triunfo caminó hacia el Palacio Nacional. Una gran bandera con crespones negros rememoraba la muerte del general Bernardo Reyes en el primer día de la decena trágica. ¡Viva Félix Díaz! ¡Viva! El ministro de Cuba, Márquez Sterling, quiso salvar la vida de Madero y de Pino Suárez,
Los familiares de Madero en vano intentaron verlo. No se les permitió el paso a la penitenciaría. El día 23 se dijo que habían tratado de huir la noche anterior y habían sido muertos Madero y Pino Suárez a manos de sus guardianes. En las espaldas de la penitenciaría, algunos hombres del pueblo, después de colocar pequeños montículos en donde se veía aún sangre, contemplaban el sitio en que habían sido asesinados los que días antes eran sus gobernantes. Después llegó una carroza fúnebre y los ataúdes fueron colocados en ella para ser conducidos al lugar donde ya no los inquietaría ni la política ni las pasiones. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, contestó el telegrama en que Victoriano Huerta le anunciaba haberse hecho cargo del poder, negándose a reconocerlo, y el 23 de marzo de 1913 firmó el Plan de Guadalupe, secundado por otros gobernadores, y se lanzó a la rebelión. Su hermano, Jesús Carranza, se dirigió a Monclova a bordo del primer tren capturado, apoderándose de la plaza. En Matamoros, Tamaulipas, se pronunció Lucio Blanco. El reparto agrario de Lucio Blanco fue tal vez el primero que se hizo en la República. En el sitio de Guaymas, en Sonora, los generales Ojeda y Medina Barrón se rindieron después de un sangriento combate de 17 días. Mientras la revolución constitucionalista avanzaba, en la Ciudad de México se celebraba el 16 de septiembre con gran esplendor. Los paraguas ondulaban cubriendo la multitud. Al iniciarse el desfile, la fastuosidad de los uniformes nos llevó a recordar los desfiles de la dictadura. Tampoco este ejército tenía el apoyo del pueblo. La situación era muy difícil. El Congreso trató de deponer a Huerta, pero fue disuelto aprehendiéndose numerosos diputados de la oposición el 10 de octubre de 1913. Huerta, sin embargo, parecía seguro de sí mismo y trataba de cubrir el desasosiego popular con fiestas en que condecoraba a los generales.
discursos no resonaban en el corazón del pueblo mexicano. Condecoración al general Blanquet parecía premiar la traición y la agitación popular se sentía en el ambiente. Era como una sorda tempestad que estalló al recibirse la noticia de que la escuadra americana frente a Veracruz había adoptado una actitud hostil la mañana del 21 de abril de 1914 y trataba de apoderarse de la plaza con el pretexto de un incidente en Tampico en que varios americanos que desembarcaron armados fueron aprehendidos al invadir la zona prohibida. Los hidroaviones volaban amenazadores sobre Veracruz. Y un acorazado inició el combate bombardeando la ciudad y echando a rodar el águila que adornaba el monumento a Juárez. Los habitantes del puerto empezaron a huir ante el ataque. Y a los dos días de lucha, la bandera americana ondeaba sobre los principales edificios de la ciudad y los campamentos se tendieron a lo largo de la plaza y frente al edificio de Faros. Los americanos no se alejaban de sus barcos y su radio de acción llegaba a 10 kilómetros de Veracruz, hasta donde hacían correr un tren. El entierro del teniente Azueta, uno de los defensores de Veracruz, fue solemne. Herido en la batalla, se negó a recibir los auxilios médicos de los americanos, que sin embargo accedieron a que se le hicieran honores de héroe. En México había manifestaciones contra la invasión y numerosos voluntarios nos enrolamos para ir a recobrar la ciudad de Veracruz. ¡Viva México! Pero el general Huerta, en vez de mandarnos a luchar contra extranjeros, nos envió a combatir la revolución. Naturalmente, nos volvimos contra su gobierno y los constitucionalistas acrecentaron su poder y el avance continuó hacia el sur, mientras Villa, con sus hombres en el norte y Zapata con los suyos, reforzaban el movimiento contra Huerta.
Victoriano Huerta renunció y fue nombrado presidente Francisco Carvajal, cuyo único acto oficial fue presidir la ceremonia del 18 de julio en el hemiciclo a Juárez. Las poblaciones del Valle de México iban cayendo ante el avance de los constitucionalistas. Trenes repletos de soldados se acercaban a la capital. El gobierno de Carvajal se rindió y en Teoloyucan se firmaron los tratados, conviniendo en la disolución del ejército y de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El 11 de agosto de 1914, las tropas federales salieron de la capital y fueron licenciadas en Puebla. Y después de año y medio de lucha, entró en México el ejército constitucionalista. ¡Viva Venustiano Carranza! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! La ciudad vitoreó a los jefes de la revolución y la bandera que llevaba el presidente Madero el día del cuartelazo le fue entregada a Venustiano Carranza por el obrero Jesús Rodríguez. El Zócalo, otra vez como en sus mejores días, volvió a llenarse de gente que aplaudía al ejército constitucionalista. Y con un banquete los jefes de la revolución celebraron el triunfo. El general Obregón fue a visitar la tumba del presidente Madero. Pero Villa y Zapata no estaban de acuerdo con Carranza y surgió la idea de una convención que se llevaría a efecto en una ciudad declarada neutral. Esta fue Aguascalientes. Ahí el tío Luis decidió seguir a Villa. La convención declaró presidente a Eulalio Gutiérrez, quien se dirigió hacia México. Don Venustiano desconoció el nombramiento de la convención y trasladó la capital a Veracruz. Yo, que no estaba de acuerdo con lo que había hecho el tío Luis, seguí al primer jefe. En Veracruz, Carranza logró que las fuerzas de los Estados Unidos desocuparan la ciudad el 23 de noviembre de 1914. Desde el edificio de Faros, don Venustiano contemplaba la marcha de los americanos
cuando se me ordenó volver a la Ciudad de México con una comisión. Y días después entraron los villistas y los zapatistas a la capital. ¡Viva Villa! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva! ¡Viva Francisco Villa! Villa y Zapata, asomados a los balcones de Palacio, contemplaban parte de sus tropas mientras llegaba la hora del banquete que se sirvió en su honor. Zapata, Eulalio Gutiérrez, Villa, Vasconcelos, el doctor Silva, ocuparon en la mesa los sitios principales. Frente a la tumba de Madero, Villa se conmovió con el recuerdo del primer presidente de la revolución. Poco tiempo después, mientras Zapata abandonaba la Ciudad de México, el tío Luis me recriminó el haber tomado el partido de Carranza y tuvimos un altercado. Nos separamos como enemigos. Las ideas nos habían dividido. Y como nosotros, se había dividido todo el país ese año terrible de 1915. Zapatistas, villistas, carrancistas, caos económico, puentes destruidos, vías destrozadas, miseria, muerte. Los presidentes se sucedían uno tras otro en la capital. Tras Eulalio Gutiérrez vino Roque González Garza y luego Lagos Cházaro. Hasta que la derrota de Francisco Villa en Celaya acrecentó la fuerza de Carranza. El general Obregón, vencedor de Villa, con un brazo menos, perdido en la batalla de Celaya, fue a dar cuenta a don Venustiano de su triunfo. La noticia de la muerte de Porfirio Díaz en París el 2 de julio de 1915 llegó pronto hasta nosotros. Una carta de mi padre después me hablaba de él. La última vez que lo vi pasear con doña Carmelita para dirigirse al bosque de Bolón, que tanto le recordaba Chapultepec, medité en nuestro destierro y en el triste destino de un hombre que olvidó sus propias palabras. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución, había dicho Porfirio Díaz triunfante en Tuxtepec, cuando era solamente un buen soldado de la patria. Pero la última revolución era la que continuaba frente a las puertas mismas de la Ciudad de México, hasta que tras de la batalla de Cerro Gordo
Los carrancistas se apoderaron de la capital. Pareció que Carranza había logrado dominar las facciones y reorganizar el gobierno. En Querétaro convocó a un congreso constituyente en 1917, declarándose esa ciudad capital de la República e instalándose en ella la Secretaría de Guerra, a cuyo frente quedó el general Obregón. Poco después se efectuaron las elecciones y resultó presidente don Venustiano Carranza, que tomó posesión en México el 1 de mayo de 1917, y desde el balcón de palacio contempló el Zócalo, ya sin árboles, completamente lleno de gente que le aplaudía, y el desfile organizado en su honor. Era un hombre sencillo. A menudo lo acompañé a diferentes sitios. Anduve cerca de él y de sus ministros. Fuimos a banquetes, a paseos, a distintas ceremonias. Un día recibimos la noticia. En Chinameca acababan de asesinar a Zapata. El asesino, Guajardo, le había tendido una emboscada. Y en una humilde tumba quedó enterrado uno de los hombres más populares de la revolución. Desmoralizados sus partidarios a las órdenes del general Ayaquica, poco después se rindieron a Pablo González en Atlixco. ¿Qué diferencia de aquel entierro con el de Amado Nervo, que falleció en Montevideo el 24 de mayo de 1919, ocupando el cargo de embajador de nuestro país? El cadáver traído a bordo del crucero Uruguay fue trasladado a México, depositándose el cuerpo en la Secretaría de Relaciones, de donde fue llevado a la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores. Al finalizar 1919, se aproximaban las elecciones presidenciales. La candidatura del ingeniero Ignacio Bonillas fue tachada de imposicionista por los partidarios del general Obregón, que era otro de los candidatos. ¡Viva el general Obregón! ¡Viva! Volvió entonces la inquietud política y en abril de 1920... se proclamó el Plan de Agua Prieta, figurando en él principalmente el general Plutarco Elías Calles. Al mes siguiente, las tropas de Obregón entraron por diversos rumbos de la ciudad, mientras las fuerzas de Sidronio Méndez ocupaban el Palacio Nacional. Obregón fue recibido en palacio por el presidente municipal Rafael Zubarán Cammani. Poco después daba órdenes al general Jacinto B. Treviño de alcanzar los trenes presidenciales en que Carranza había huido, intentando poner su gobierno en Veracruz. Inútilmente, porque batidos primero cerca de la villa, fueron más tarde alcanzados en la estación de Aljibes. Thank you.
El presidente logró huir a caballo, pero fue asesinado en la ranchería de Tlaxcalantongo y los trenes quedaron totalmente destruidos. Una comisión especial fue encargada de investigar el asesinato del señor Carranza. Gran cantidad de gente acudió a recibir el cadáver del presidente, que fue transportado a su casa para ser velado. El pueblo desfiló ante el ataúd antes de que fuera conducido a su humilde tumba del Panteón de Dolores. Fue nombrado presidente interino Adolfo de la Huerta. Enviado por el Demócrata como redactor, llegué al mismo tiempo que el general Eugenio Martínez a Sabinas, Coahuila, cuando este fue enviado a conferenciar con Francisco Villa, que había ofrecido su rendición. Allí encontré al tío Luis y nos reconciliamos. Duraron las conferencias. Villa ofreció colaborar con el gobierno a la pacificación del país, pidiendo en cambio solamente una hacienda para trabajar con sus hombres. El general Martínez se despidió ofreciendo que la petición sería bien acogida. Elegido como presidente el general Obregón, protestó el 3 de diciembre de 1920 y en septiembre del año siguiente, el centenario de la consumación de la independencia, se celebró en México con diversas fiestas, combates de flores, caripeos. Paseos populares. Meses. ¶¶
ceremonias a las que asistió el presidente, como la que se efectuó frente a la columna de la Independencia el día 15. O como las del día 16, en que en la mañana depositó unas coronas ante las cenizas de los héroes de la Independencia en Catedral. Y en la tarde, en el hipódromo de la Condesa, hizo entrega de sus banderas a los oficiales del ejército. Desfiles como el de carros alegóricos, en que mereció el primer premio la Compañía de Luz y Fuerza, con un carro que llevaba un paisaje de la caída de agua de Necaxa, y en su parte posterior la Plaza de la Constitución de México, y se lució en un carro especial la India Bonita, María Viviana Uribe, elegida como la más bella entre las de su raza. Y como el desfile militar, el día 21 de septiembre, en que las banderas de las tres garantías ondeaban sobre la capital y el ejército mostró su disciplina y adelanto. Como la famosa del centenario, en que Gaona cosechó como siempre tempestades de aplausos. Fiestas de Xochimilco, al finalizar septiembre, cuando recibí el aviso de que el tío Luis se encontraba gravemente enfermo en Veracruz. Ya me dirigí y estuve varios meses hasta su muerte. Salí de Veracruz cuando se efectuaba una manifestación del sindicato de inquilinos que se negaban a pagar la renta. Su líder
Herón Proal fue a dar a la cárcel. No le tocó ver ya al tío Luis el asesinato de Francisco Villa, el hidalgo del Parral, cuando iba en un automóvil con su lugarteniente Trillo. El diputado Salas Barraza, asesino de Villa, hizo declaraciones a los periodistas mientras un montón de tierra y tres pequeñas coronas cubrían los restos de uno de los hombres más valientes de la Revolución. En 1923, la propaganda para la sucesión presidencial llenaba los muros de la ciudad. Los partidarios de Adolfo de la Huerta acusaban a los contrarios de imposicionistas y empezaron las sublevaciones. A fines de 1923, más de la mitad del ejército estaba sublevado. Obregón, presidente de la República, dirigió personalmente la campaña contra los rebeldes. Eugenio Martínez fue nombrado jefe de las tropas. Yo salí con ellos como redactor del Heraldo de México, a donde entré a trabajar después de El Demócrata. Después de la ocupación de Panzacola, se dispuso el avance sobre Puebla. Y bajo las faldas de los volcanes se efectuó el combate, huyendo los rebeldes y quedando la ciudad en poder del gobierno. Ya en 1924, en su marcha hacia el occidente, Obregón, después de pasar revista a sus tropas, ocupó Yurécuaro. Continuó hacia Ocotlán, donde se habían hecho fuertes los rebeldes, que fueron vencidos frente al río Lerma después de una sangrienta batalla. Cayó en poder de Obregón. Eugenio Martínez casi simultáneamente entraba a Veracruz. Diferencias políticas me separaron de Obregón. Me hice enemigo de su posible sucesor, el general Calles, y durante la fiesta de la inauguración del estadio, el 5 de mayo de 1924, a punto de ser aprehendido, tuve que huir de México. Marco Elías Calles.
Emilio Cortés Gil. Pascual Ortiz Rubio. Abelardo Rodríguez. Lázaro Cárdenas. Manuel Ávila Camacho. Miguel Alemán. Y ahora regreso después de 26 años. México ya no es la vieja ciudad en que nací. Un ritmo más acelerado parece mover a la nación, pero en el fondo del Nuevo México viven los ideales del pasado: la libertad, el derecho, la justicia. Lo mismo en la independencia que en la reforma, que en la revolución. Hay un pueblo invariable en sus luchas y en sus esperanzas que no han sido en vano. Me parece mirar las imágenes del pasado discurrir en las arterias de la ciudad y siento que algo de mí mismo habrá de perdurar mientras el recuerdo de lo que he vivido palpite en la memoria de cualquier mexicano.